Fue un otoño cálido. Era 2005. Aquella tarde del 2 de octubre, México jugó como nunca, pero esa vez sí ganó. Hoy muchas de esas fotografías de éxito están en Europa. Algunas otras se oxidan en una banca de la división de ascenso. Es el caso de Ever Guzmán, el adolescente que metió 4 goles en aquel torneo, uno de ellos contra Brasil en la final. No, pues, es una jugada que tengo clarita en la cabeza. Era una falta, por ahí Bel agarra el balón y me levanta la ceja. Y así de una, le entiendo el movimiento, me pincha el balón y quedo frente al portero. Le hago un amague y se va por un lado y siento que tengo que ir para la izquierda. Pero me alcanza a tocar el balón con la mano. Regreso por él, llega un defensa, la saco a la izquierda. Y luego ya empeine, cruzado. Bueno, y luego ya a festejar. Porque él realmente fue uno de mis jugadores más importantes en el Mundial. Él jugaba 10 minutos y con esos 10 minutos era suficiente para llegar y meter un gol. Después de aquella tarde, la prensa se llenó con páginas de Ever. Se hablaba de su costumbre goleadora, pero también del cuidado que se debía tener con su talento. A esas letras se las comió el tiempo. Ever es un gran jugador. Por supuesto que a veces algunos jugadores se dan las situaciones más rápidas que a otros. Es un campeón del mundo, llegó muy rápido a primera división. Cuando uno llega rápido a primera división y encima en el club donde hizo sus fuerzas básicas, a veces es difícil acoplarse. Pues fíjate que Ever quizás no tuvo esa oportunidad tan rápida. La sigue buscando, está por ahí dándole, porque me lo he encontrado, he hablado con él, pero yo creo que ese también es un valor. O sea, que a pesar de que no ha llegado ese momento culminante. Cuando tuve una lesión en el tobillo izquierdo y estuve como 4 meses fuera, eso fue lo más complicado. De ahí, siempre cuando tengas chance de jugar, creo que puedes demostrar y vas a echar las ganas para que salga todo bien, ¿no? Pero cuando estás inmovilizado, cuando no puedes participar, creo que es algo complicado. Ever debutó antes de ser campeón del mundo. Fue en mayo de 2005. Tenía 16 años y 2 meses. Después del título mundial, Ricardo Ferretti y Sergio Bueno lo dejaron en la banca del Morelia. No volvió a jugar hasta el 11 de febrero de 2006. Anotó un gol. Solo hizo 2 más en primera. Y desde 2009 ha jugado en Mérida y Nesa de la división de ascenso, donde en 3 años solo ha sido titular 18 veces. Hoy lo encuentro muy maduro. Lo encuentro con muchas ganas de estar en primera división con ella. Estamos trabajando para eso y creo que tiene muchísimas condiciones. Sigo pensando que esa búsqueda va a llegar. Yo ya antes estaba en primera división, antes del campeonato, y después estuve unos años también. Y bueno, se aprovechó su momento, lo mandan a la división de ascenso y yo tengo 3 años y es el 7º torneo. Y bueno, siempre con la esperanza de que sea el último, ¿no? Siempre esperando que en diciembre, el próximo junio, así, cada torneo, sea el último y regresar lo antes posible a la primera edición, pero ahorita estamos aquí y también lo estamos disfrutando, ¿no? Todos se preguntan en qué momento se perdió ese talento. Ever, el hombre que alcanzó el éxito cuando era un niño, habría preferido no crecer, como en el país de nunca jamás.